Green 7 between Casa de Monzaragoza and Happy Casa Brindisi. We are here with Frank Vitucci and John Brown. Please, first, the player, John, your statement of the game. Well, it just came down to the last minutes. We didn't execute the game plan as well as we thought. And, of course, free throws. But, you know, we still had a chance to win with all of that going on. So we just got to do better next time. Bueno, que una derrota dura en los últimos instantes, que pese a ello creo que no han ejecutado bien el plan de partido que tenían y que también un lastre han sido el porcentaje en tiros libres que esperan mejorar para próximos partidos. Any question for the player? No? Okay, thank you. Now we go with the head coach of Happy Casa Brindisi, Frank Vitucci, please, your statement of the game. Sure, it was a big battle, and at the end, little things made differences. For us, I can complain with my team just about how we didn't start well on defense, and Zaragoza took a big advantage of that, but we had a good reaction in all the other quarters. And one more thing is that for sure we losing a game after two overtimes, that is not so usual, and by missing 15 free throws, it's too much, so free throws made a difference. Also, Zaragoza missed, I think that for some part also, not to find out an excuse, no, that's just an explanation, not an excuse. This ball is completely different from what I think also from Spanish league ball, and players all on every game the shooting percentage. I'm not talking only about my team, are low because it looks like the adjustment is not not easy. But again, it's not an excuse. It's just trying to find out a sort of explanation. Sorry. Okay. Bueno, considera que ha sido una gran batalla entre los dos equipos que al final se ha decidido por pequeñas cosas. Lo único que puede reprocharle a su equipo es el inicio de partido, donde Casa de Mon ha cogido una gran ventaja, pero que luego ellos han sabido reaccionar para en los siguientes tres cuartos para luchar el partido. Que bueno, no es algo muy usual perder tras dos prórrogas, pero y tampoco es usual fallar tantos tiros libres. En ese sentido, tanto un equipo como otro tenía un porcentaje muy bajo y que sin utilizarlo como excusa, sí que es verdad que en los partidos de Basketball Champions League los porcentajes de no solo en este partido, sino de todos los equipos están siendo más bajos y que bueno, que el ajuste, el agarre del balón no es el mismo y que eso se está notando. Pero insiste en que no quiere tomarlo como excusa, sino como un apunte más del encuentro. Any question for the head coach? No? Okay, thank you so much. Thank you.
ATB, por normativa ATB. No sé si cogerán a Brusino, que ha sido el más constante, o Dylan por el final. Sí, Brusino justi por constancia y Dylan por el final, no sé. Okay, we're here with the second part of the press conference of regular season game 7 between Casa de Monzaragoza and Happy Casa Brindisi. Here are the shooting guard, Dylan Ennis. Please, Dylan, your statement of the game. You know, they're a very tough team. We knew that, you know, they were going to, you know, come out strong. You know, we just played a tough game against Real, and, you know, coach was on us to, you know, stay focused. You know, they call it the big game hangover. After a big win like that, you know, teams come out sluggish, and, you know, we definitely did. But, you know, we stayed with it, we stayed strong, and, you know, we got the win, which was most important. Bueno, que sabían que era un rival muy duro, que iba a salir muy físico, de presionar mucho, que además después de haber ganado, de haber tenido una gran victoria el pasado fin de semana, se podía caer un poquito en la relajación, pero que creo que han mantenido la concentración, han sabido jugar y que bueno, que lo más importante es que más allá de las dos prórrogas se ha ganado el partido. Any question for the player? No, okay, thank you. Again. Now it's the turn of health coach Porfirio Fisac. Your statement of the game. Okay. Well, we didn't play consistent at the rhythm of the game because Dylan was key at the end of the game. Bueno, que no han tenido mucha consistencia durante el desarrollo del partido y que bueno, Dylan al final ha sido clave en el desenlace del encuentro. Any question for the head coach? Sí. Imagino que no era el partido que esperabas, ¿no? En cuanto a duro, seguro que sí, pero con dos prórrogas y... Sí, por lo de las prórrogas es verdad, pero lo que sí que tengo claro es que nosotros estamos teniendo problemas de experiencia, de adaptarnos al arbitraje, de adaptarnos a este tipo de equipos, que son todos bastante compactos, con mucho americano, con mucho uno contra uno, con mucho desarrollo un poco físico a lo largo del partido, y a veces nos está costando seguir concentrados en el partido. Y esto está siendo de una gran lectura, y encima una gran lectura con victorias, que ya es la leche. A veces no pienso cómo somos capaces de ganarlo, ¿no? Si el rival en momentos determinados se muestra más sólido que nosotros. Pero lo que sí que tengo claro es que respeto muchísimo a los equipos que nos estamos enfrentando. Me gustan mucho los planteamientos de los entrenadores que están haciendo, porque nos están jugando un baloncesto absolutamente distinto al que estamos nosotros acostumbrados y totalmente diferente al que vemos en la otra competición nuestra. Y esta adaptación, pues bueno, nos está teniendo dificultades en nuestro grado de concentración. Nos distraemos demasiado pronto por una falta, por un árbitro, demasiado pronto, y tenemos que estar, si queremos realmente llegar a la siguiente fase, tenemos que desarrollar un baloncesto de esta competición. Saber jugar dos baloncestos es posible. Ese es mi trabajo. Y de momento los resultados dicen que sí, pero el entrenador dice que no. ¿Ha seguido el mismo quinteto casi desde el final de cuarto? Joder, sí. ¿Porque has tomado esa decisión?
bueno, demasiada gente a lo mejor mucho tiempo sentada en el banquillo y en momentos determinados pues entendíamos que al jugar ellos con tantos pequeños nos había quedado muchos problemas jugar con los grandes. Justi sí había estado bien porque había metido los tiros libres y luego hay situaciones que son absolutamente claves a lo largo del partido y es que para ganar necesitas que sacar esas faltas. Las hemos sacado, pero no hemos estado bien en cuanto a fallar. Me parece que han sido 16 o 17 tiros libres y esto te hace poder haber ganado. Hemos tenido el partido ganado dos veces, pero le hemos perdido otras dos. Menos mal que a la tercera lo hemos sacado. Yo tengo una. Entiendo que es muy difícil el staff, en tu caso, poder meter a los jugadores en unos partidos que hay tantas faltas personales. Otra competición, así de claro. Es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos mucha gente joven y tenemos mucha gente que tiene mucho progreso, aunque ya tengan una edad. Creemos que hay jugadores que les puede venir una experiencia muy buena, pero claro, nosotros queremos experiencia y resultados. Y en esto nos está costando bastante ser todo lo duro que debemos de ser mentalmente y todo lo fuerte que debemos de ser para saber jugar Europa. Europa requiere un punto de inteligencia superior. ¿Para qué? Para aguantar arbitrajes diferentes, no digo malos, digo diferentes, y para aguantar empuje del rival diferentes, situaciones de uno contra uno o situaciones donde te provocan muchos cambios, donde son más físicos y tienen una estructura de plantilla con mucho americano, con mucha individualidad. Y esto pues nos cuesta, pero también os digo una cosa, yo creo sinceramente que tenemos una buena plantilla, pero no podemos pensar que somos mejores que nadie. Y todo el mundo nos está partiendo la cara en este aspecto, en el que nos demuestran que hay muchísima igualdad y no existe ese favoritismo que puede detonar en un momento determinado la Liga Andesa. Yo tengo la última rápidamente. Entiendo que lo habrás hablado con el staff, con Manolo Peña, en este caso con Sergio Lagúa, lo hablamos también aquí en la rueda de prensa. ¿Esperabas el partido tan rápido, ataques tan rápidos, pero probablemente con unas faltas personales? No, bueno, el ritmo de ellos es el que tienen y es un ritmo bastante parecido, ya os lo explicó la MUA en la previa. Son un equipo que juega realmente a un ritmo alegre y a un ritmo valiente. Y por eso sabíamos que nos podía costar en determinado momento con nuestros cinco. Y teníamos un poco un plan B preparado un poco para jugar con Nema más al 5, incluso con Robin. Pero al final son circunstancias que tú lees el grado de acierto de los jugadores. Hay momentos que cuando meten o cuando no meten, y tomas siempre esas decisiones de qué es mejor, este que te está defendiendo mejor o aquel que tiene problemas en defensa. Pero bueno, yo creo que en ese aspecto del ritmo, sinceramente te digo que esperábamos un partido a este alto ritmo. Okay. Okay. Vale, okay, gracias. Thank you.